si la función f de x es igual a x más 3 partido de x cuadrado menos 4 es continuo en x menos 2 y en x más 1. Primero, imagínate que no te dicen los números. Y cuando es continua, tiene que hacer el dominio. El dominio era igual al denominador 0, cuando tenía el denominador, y me salen dos números que son precisamente los que me preguntan. Pero no es que está. ¿Vale? Y ahora, sobre todo lo será, definición de continuidad. F de x es continuo en x sub 0 si existe el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda. Descargo los tres. De f de x. Existe f de x sub 0. Es decir, tú puedes sustituir la función. Existe el límite y la función, ¿no? Existe el límite y la función y los dos son igual. De eso sí me entera. Pues ya está. Entonces tú, en este caso, tienes que hacer el límite y la función. ¿Por qué no es continua? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en 2, tú puedes hacer f de 2, no, porque te da 2 más 3 partido 2 al cuadrado menos 4, te da 5 partido 0, que esto no existe. ¿Vale? Sería una indeterminación. Claro, ahora el límite sí lo puedes hacer. Pero de todas maneras no sería, ¿no? Porque ya el límite te da. Tiende a infinito. Que no existe, pues el infinito es menos 2 lo mismo. Una cosa que existe es que el número, que el infinito no existe. ¿Es continuo en 3? Pues sí, el 3 es continuo porque existe el 3. Son distintos. El menor y el menor. Y existe el límite cuando existiendo a 3. Ya que tontería, si es sustituirlo, sí, pero existe. Da lo mismo, entonces es continuo. En el 2 es menos 2, no, y además aquí tiene asíntota vertical. Sí, es el infinito y menos infinito.